líderes socialistas. Representa mucho a los argentinos. Todo el mundo la conoce como su Gioconda. Soy Laura Malosetti Costa. Investigadora del CONICET, de la UNSAM, y soy curadora de esta exposición de Ernesto de la Cárcova junto con Carolina Vanegas Carrasco. Esta exposición se ha hecho en homenaje a Ernesto de la Cárcova en el 150 aniversario de su nacimiento, y la hemos hecho en tres sedes: aquí, en la escuela que él fundó, que hoy se llama Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, de la Universidad del Arte, que queda en la Costanera Sur, y también en la Universidad de San Martín, que tiene varios lugares en la villa que se llama La Cárcova, donde trabajan sus educadores, sociólogos, y gente voluntaria en centros culturales y escuelas. Como ese lugar se llama, esa barriada se llama La Cárcova por Ernesto de la Cárcova, pensamos vincular la figura de Cárcova, que estuvo muy relacionada con el surgimiento de las ideas socialistas y de la equidad social, vinculando a esos niños con la cultura del museo y el museo con la cultura de ellos, ¿no? La de aquí del museo se divide en dos. En una sala reconstruimos casi arqueológicamente la única exposición retrospectiva de Cárcova que hubo, que la hizo su viuda al año de morir él, en 1928. La otra sala está dedicada íntegramente a Sin Pan y Sin Trabajo, que es la obra más emblemática de Ernesto de la Cárcova y es la que se volvió un ícono de la protesta social en la Argentina. Y además, muchas otras obras que en distintos momentos de crisis los artistas argentinos han producido tomando la obra de Cárcova, Sin Pan y Sin Trabajo, para reapropiarla, para resignificarla, etc. Ernesto de la Cárcova era descendiente de una familia patricia, o sea, de clase alta, españoles viejos, digamos, y su padre juez, una familia de las familias privilegiadas de la Argentina. Por eso Rubén Darío lo definió como un dandy socialista. Él, muy joven, empezó a estudiar en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, que habían fundado Sibor y Schiaffino, que son ligeramente mayores que él. Rápidamente se trasladó a estudiar en Europa, estudió en Roma, y volvió en 1894 cuando se hacía la segunda exposición del Ateneo. En ese año del segundo salón del Ateneo, vuelve de la Cárcova de Roma y vuelve con Sin Pan y Sin Trabajo y pinta el retrato de su hermana, presenta esas dos obras en el salón y es descubierto, digamos, ¿no?, como el gran artista del salón. Tenía 28 años. Y ese mismo año se hizo miembro del Partido Socialista, junto con otros artistas, ¿no? Esto también Rubén Darío, que escribió una biografía muy linda de él, que está en el catálogo, decía, bueno, su socialismo me lo explico por el odio innato que todo artista tiene al cerdo burgués, ¿no? O sea, era un espíritu delicado, un hombre que tuvo un pensamiento público, que eso me gusta destacarlo mucho, ¿no? O sea, un pensamiento público a lo largo de toda su vida, por más que venía de una situación privilegiada. Cárcova
Marco me hizo algunos retratos muy notables y a veces retratos que son sin nombre, ¿no? Pero en este caso, este es el conferencista Fourier. Fue un conferencista francés que vino a dar un curso a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Kárkova participó muchísimo en esta primera llegada de historiadores de arte a dar conferencias en la UBA. Este había sido un gran investigador de arte antiguo y griego, ¿no? Y fíjate que está detrás la victoria de Samotracia. Y el retrato no es un retrato tan cuidado como los otros de las facciones, es más bien como una suerte de presentación general del sabio, ¿no? Kárkova pintó bastante poco, o sea, pintó esos primeros cuadros de tema social, luego pintó desnudo, donde hizo un estilo así muy cercano al simbolismo, pintó retratos, de los cuales acá hay buenos ejemplos, y algunas naturalezas muertas. Y después se dedicó mucho también a hacer medallas. La medalla del Centenario, la medalla de la Fundación del Teatro Colón, la medalla de la UBA, de distintos bancos de préstamos, etc. Todos están hechos por él. Pero su trabajo principal fue docente, funcionario. O sea, él fue un individuo propulsor de instituciones, creador de instituciones, fue legislador. Creó una ley de fachadas para embellecer la ciudad, que las fachadas más hermosas pagaran menos impuestos. Él estaba convencido de que el arte iba a producir una mejora notable en las relaciones sociales, ¿verdad? Que el arte era una vía de mejoramiento y de progreso. Dedicó mucho tiempo a pintar desnudos y sobre todo en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX fue como un territorio de experimentación. Hizo desnudos simbolistas, desnudos realistas, ninguno como El despertar de la criada de Sibori, pero sí algunos como Pomona, más realistas, otros como El desnudo con fondo rojo o El desnudo con nenúfares, que son los que no nos prestaron, que están en el catálogo, que se ven muy simbolistas. Lo que hicimos fue mostrar una gran cantidad de dibujos de desnudos. Algunos tienen los teléfonos de las modelos. Y este es el boceto de Pomona, un desnudo que ganó un premio en el Salón de París en 1914. Y un detalle, ves el detalle de la naturaleza muerta de la bandeja que ella tiene y el dibujo. La descendiente de una familia de origen judío de París que tuvieron que huir de los nazis, su casa fue devastada y perdieron su colección de arte, como tantas de esas familias que fueron atacadas durante la Segunda Guerra. Ella nos escribió para preguntar si sabíamos algo de Pomona, que era la obra que tenían sus padres, y que además tenían un retrato de ella. Sus padres tenían un retrato de su hija cuando era niña y que, bueno, está desaparecido, ¿no? O sea, ese retrato estará en algún lugar, pero no sabemos el paradero. Así que me parece que este es como un lugar significativo de la muestra. Difícil etiquetar a Kárkova. Aquí nosotros tenemos dos grandes retratos que un poco muestran cómo él era de clase alta, ¿no? Que es su hermana y su esposa. Su hermana es un retrato de 1894, del mismo año de Sin pan y sin trabajo. O sea, ahí uno ve la diferencia entre su gran cuadro obrero y un retrato que había hecho para su hermana, que estaba casada con un señor Ferrari que ya lo había comprado. Y que es un retrato como de gran aparato, ¿no? Suntuoso.
En esta muestra se puede ver cómo los artistas argentinos de fin de siglo adoptaron estilos distintos todo el tiempo de un modo pragmático. O sea, en un cuadro, porque era un retrato, tenían un estilo más bien, digamos, académico de salón, en otro retrato que era de protesta obrera, naturalista y oscuro. Para el retrato de alguien moderno usaba estilo simbolista. O sea, hay como una suerte de mezcla y laboratorio de estilos, que eso fue común a todos los artistas de fin de siglo. Derrière moi, c'est donc une œuvre qui est plutôt symboliste. On voit une femme, on ne sait pas exactement ce que cela représente. Mais il y a aussi une part de surréalisme dans les couleurs qu'on peut voir derrière elle. On voit qu'il y a beaucoup d'importance du vert. Ça peut nous rappeler quelque chose comme la nature, mais ça peut aussi nous inspirer sur la chance et sur des souvenirs qu'on peut avoir vis-à-vis de notre passé, de notre vie et de ce qui est important pour nous. Et aussi, on voit qu'elles permettent de faire ressortir la donna, la mère, avec sa peau qui est très claire. Ça met vraiment en valeur en fait la peau de cette femme. Comme beaucoup d'œuvres d'art, on voit des femmes qui sont par exemple nues. Je pense que l'art, c'est un moyen de mettre aussi les femmes en avant et de les exposer d'une manière symbolique. La esposa de Kárkova hizo la retrospectiva en 1928, pero aparte en ese archivo se ve una pareja bellísima. Kárkova era un personaje muy hermoso, tenía una muy linda relación con sus alumnos, con sus colegas. No conozco otro artista que haya sido tan unánimemente amado como él, ¿no? De hecho, cuando él murió, las manifestaciones de los alumnos, todo, fueron impresionantes. Y con Lola se llamaba la esposa, Lola Pérez del Cerro, tuvo un vínculo evidentemente de un amor muy largo e intenso. Y hay muchos de esos paisajitos en la pared de allá, en donde aparece Lola cuando iban de vacaciones. Unas tablitas que la pintaba ella en el lago de Como, aquí y allá, y luego del lado de atrás le escribió unas dedicatorias súper preciosas. Esta obra es una obra que empezó Ernesto de la Kárkova en Roma y terminó en Buenos Aires. Digamos, es una obra migrante, ¿no? La empezó antes de volver, la terminó acá. El boceto está hecho en Italia. Hubo otro boceto que lo tuvo Pio Collivadino, pero no sabemos dónde está. Y esta es la versión definitiva, a la cual por primera vez el equipo de conservación del museo y de la UNSAM hicieron estudios radiológicos. Y encontraron todos los arrepentimientos, la cantidad de veces que de la Kárkova estudió la perspectiva, los personajes, el modo en que los tenía que poner para lograr esta situación, que es de un realismo impresionante y que es como, sí, una ventana en la cual meterse, ¿no? Es un cuadro que saca la escena obrera de la pobreza del ámbito familiar. O sea, la escena deja de ser una escena íntima de pobreza, de una suerte de sagrada familia moderna, para volcarse al exterior a través de esa ventana tan iluminada, iluminar el conflicto obrero colectivo, ¿no? La fábrica cerrada, los policías, los obreros. Es como que la familia abre la ventana a una situación más colectiva, ¿no? Veo un peón de campo, un obrero con sus herramientas de trabajo manuales, mirando hacia, por la ventana, hacia el futuro industrial. Se ven las chimeneas de las industrias y lo que para mí representa es que el obrero le está mirando hacia el futuro industrial y está viviendo lo que, digamos, está una mirada al futuro, que es la pobreza que se viene, porque su saber práctico va a quedar fuera
de uso y, bueno, va a ser pobre. Y también me hace acordar mucho al realismo socialista de fines del siglo XIX, que, por ejemplo, a la novela Germinal de Émile Zola. El estilo de esta obra es claramente naturalista. Y ese naturalismo era como la vanguardia política en ese fin de siglo. Y una vanguardia más formal que venía de, digamos, del impresionismo, el postimpresionismo, con novedades en la forma. Y otra vanguardia que tenía que ver con un arte político. En un momento en que las grandes ciudades del mundo empezaban a mostrar serios problemas debido a los, digamos, a las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, empobrecimiento de las clases populares, huelgas, surgen los partidos socialistas, anarquistas, la defensa de los derechos de los obreros, la lucha por la jornada de 8 horas, los primeros mártires obreros, y muchos artistas y escritores, ¿verdad?, empiezan a hablar de esa nueva pobreza urbana. Hasta ese momento la pobreza era del campo. Luego la gente emigraba a la ciudad y era como vivir un momento, una situación totalmente distinta. Pero las ciudades empiezan a rodear de cordones de pobreza y las clases populares empiezan a crecer de la mano de la industrialización. Y eso es, en esa corriente se enrola Ernesto de la Calle. Y en esta sala lo que se ve también es muchas reapropiaciones y circulación que tuvo fuera del museo Sin Pan y Sin Trabajo. Se podría decir que Sin Pan y Sin Trabajo saltó de la sala del museo a la calle. Entonces hay afiches, murales, artistas que han hecho performance, estuvo en la tapa de La Guía del Teléfono, ha estado en cuántas luchas populares se han hecho, banderas en la calle, etc. Hay grupos de artistas como el grupo de Boedo que trabajan todo el tiempo con esta obra. Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Esto es lo que nosotros mostramos aquí en algunas obras. La más antigua es la de Carlos Alonso, pero hubo otras de Berni antes que dialogaron. Nosotros hicimos una actividad con los chicos de la Villa La Carcova, la tercera muestra que se hizo de esta muestra, de estas muestras homenaje. La tercera muestra se hizo en la UNSAM, en un festival artístico que se llamó Carcova en la UNSAM. Y la obra de los chicos se exhibió en la universidad y, bueno, y se trajo acá y se exhibió en el video, ¿no? Como parte del homenaje. Los chicos de la villa también vinieron acá. La gente renombró la villa como La Carcova porque hay una calle, la calle Ernesto de la Carcova, desemboca ahí en la villa. Y la villa se llama La Carcova. La gente la renombró, digamos, sin el acento. En función de eso y de ese graffiti, La Carcova no es basura, que Laura lo vio y, bueno, a partir de ahí salió toda la idea de hacer un festival, de traer a los chicos a conocer la obra de Ernesto de la Carcova y que ellos después resignificaran la obra Sin Pan y Sin Trabajo y hicieran sus propias producciones.
trabajo de tesis decidí tomar como referencia Sin Pan y Sin Trabajo. En ese momento, en el año 2000, empecé a trabajar con esta cuestión de lo que era la situación de quedarse en la calle. Yo viví la experiencia de estar sin trabajo, pero mucha gente en ese momento lo estaba sufriendo mucho más, porque además de estar sin trabajo, se estaba quedando sin pan. En el año 2001 empecé a reproducir la imagen en grabados, en xilografías, la llevé a la calle. Me puse en contacto con grupos piqueteros que se sumaron a este proyecto de pegar los afiches en lugares abandonados o fábricas cerradas. Y en ese momento decidimos hacer una bandera donde Sin Pan y Sin Trabajo pasó a ser parte de las movilizaciones y de lo que eran los encuentros y los congresos piqueteros. Mi proyecto en ese momento fue hacer el trabajo junto a los piqueteros y luego invitarlos a visitar la muestra. Así que vinimos aquí junto con una compañera videasta y artista visual, Violeta Cincioni. Registramos lo que fue la presencia de los trabajadores sin trabajo frente a la obra. Realmente lo que fueron diciendo es muy impactante. En ese momento tuve el acompañamiento de Juan Carlos Romero, un artista muy reconocido, con quien fuimos analizando el video, y decía él mismo que ningún artista o historiador del arte había dicho lo que esta gente decía frente a la obra. Sin Pan y Sin Trabajo es una obra tan potente que en realidad trascendió a su autor. Muchas veces cuando uno habla a estos diferentes actores que no son el medio del arte o de los especialistas, les hablas de la obra y el título ya evoca la obra, aunque el autor no. ¿Sí? Muchas veces nadie sabe quién es el autor de esa obra. Fue una obra que tiene ese halo, digamos, de misterio en su composición, como una idea que pervivió y que vuelve cada tanto en la memoria de los argentinos. Es un caso muy interesante porque la muestra permite ver justamente que la potencia que tiene la obra, ¿no?, pervivió en el tiempo, y ese fue el objetivo principal para mostrar en la exposición y en los diferentes ámbitos que también trascendieron al Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no?, vinculando la muestra con el barrio La Cárcova y con la escuela La Cárcova, mostrándonos que la memoria y toda esta gestión que hizo Ernesto de la Cárcova en vida permanece vigente hasta hoy en la memoria de los argentinos. Pieza clave del arte nacional, es un lugar de memoria de la Argentina, es una obra que todos los argentinos reconocen como propia, ¿no?, inmediatamente, incluso mucho más que otras pinturas de historia o pinturas hechas expresamente para representar a los argentinos. Esta obra, que es un poco italiana, un poco muy socialista, sin embargo representa mucho a los argentinos. Todo el mundo la conoce como su Gioconda. Hacer esta muestra en Bellas Artes fue importante, primero porque es la primera, la única que se ha hecho desde la que hizo su viuda cuando él murió. Por otra parte, ha circulado tanto Sin Pan y Sin Trabajo que en un punto es, digamos, recuperar ese Cárcova que ha andado girando por el mundo y volverlo a traer al museo con todo lo que trae, ¿no?, con toda la calle que trae. No solamente Sin Pan y Sin Trabajo, el logo de la UBA, los nombres de las escuelas, el recuerdo de su labor como educador, como fundador de estas instituciones. Y me parece que es un momento muy apropiado para hacerlo, además, porque Cárcova fue como un ejemplo de optimismo y solidaridad.